Bueno, familia, ya casi terminamos estos tutoriales básicos de la búsqueda de tesoros. Vamos a ver qué más puedo compartir con ustedes para que les ayude durante su búsqueda de tesoros. Una cosa que he notado, cuando muevo mi explorador a una propiedad mía o de otro jugador, cuando lo muevo, miren todo el proceso, cuando viaja, cuánto tiempo se tarda en hacerle el zoom a la propiedad donde lo mandé. Y vamos a contar los segundos. Confirmamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 6 a 7 segundos se tardó en viajar y que me enseñara las propiedades. Lo que hago normalmente, familia, cuando muevo mi explorador y vamos a moverlo a esta propiedad que está lejos, antes que lo mueva, abajo a mano izquierda está la figurita de un peón. Cuando le aprieto el botón para que mande a mi explorador a esa propiedad, le aprieto aquí al peón y pienso que se mueve más rápido. Vamos a ver si es cierto. Nunca lo he calculado, pero en mi cabeza loca siento que se mueve más rápido. Le apretamos. Aquí está el peón y vamos a apretarle rápido al peón que está abajo a mano izquierda. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4 segundos, familia. ¿Ya vieron? Son 3 segundos que nos ahorramos ahí. Vamos a verlo otra vez. Creo que lo mandé a la propiedad de Hermosa. A lo mejor la primera vez lo mandé de otra propiedad más lejana, pero vamos a ver otra vez. Nos regresamos. 1, 2, 3, 4. ¡Boom! 3 segundos, familia. Para que confirmemos si es cierto o no, seleccionamos aquí otra vez y no vamos a seleccionar el peón que está abajo a mano izquierda. Nomás este. Nada más este. Confirmamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada segundo que nos podamos ahorrar, familia, muy importante cuando estamos con estos expertos que se dedican a buscar tesoros todos los días. Otro consejo para ahorrarse unos segundos cuando buscan tesoros. Otra cosa, familia, no sé si esto me lo estoy imaginando o no, pero me gusta hacer esto. Apretarle al peón, el que está mano abajo izquierda, y empezar a mover la ruedita del ratón para que me acerque más a mi propiedad. Lo que quiero decir, miren esto. Confirmamos, le aprieto al peón y empiezo a mover el ratón, pero me pasé y ya puedo ver si está la flechita o no. Vamos a hacerlo otra vez porque creo que no lo hice bien. Vamos a mandarlo acá, ¿dónde está? Aquí. Vamos a intentar, mandamos el peón, lo hago con la ruedita del ratón, pero no le conté los segundos. Vamos a hacer eso. Creo que esto me ayuda con medio segundo.
Lo vamos a hacer. Vamos a contarlo porque no lo conté. Mandamos. Confirmamos. 1, 2, 3. 3. Entre 3 y 4. Creo que al hacer eso, familia, hacerle el zoom mientras se está moviendo, creo que eso me ayuda con medio segundo hasta un segundo. Pero lo que he notado, familia, que cuando llega, cuando hago eso, cuando le hago el zoom y llega mi explorador a esa propiedad, se aleja la pantalla y ahí me quita 1 o 2 segundos. Vamos a ver si pueden ver, notar eso. Seleccionamos. Confirmamos. 1, 2, 3, 4. Miren cómo se alejó. Sí vieron, ¿verdad? Vamos a hacerlo una vez más, familia, una vez más. Creo que esto, cuando hace eso, cuando se aleja al llegar, me quita 1 o 2 segundos. Vamos a hacerlo otra vez. Andamos, le damos al peón con el ratón. Y se aleja. En lo que se aleja, no puedo apretarle a la propiedad que quiero apretarle para buscar el tesoro. Lo que vamos a hacer, antes de que continúe explicando otra cosa, vamos a ver si es cierto, que si me lo estoy imaginando o no. Vamos a activar un tesoro. Pagamos los 100 UPEX. Listo. Lo activamos. Ese está más de 10 kilómetros. Creo que va a estar acá. Le voy a hacer el rectángulo. Aquí mi propiedad chiquito para que se acerque. Ahí está. Selecciono. Lo mando. Le doy aquí con el peón para que se acerque más rápido. Ya se mueve un poquito más la flechita. Entre 3 a 10 kilómetros. Entre este y este aquí, creo que está por acá, creo. Pero vamos aquí primero a hacer la triangulación. Voy a tratar de hacerle el zoom con la ruedita del ratón para que vean cómo es que tal vez pierdo 1 o 2 segundos cuando le hago ese zoom y no hago otra cosa. Lo mandamos. Quiero escoger esta. Miren, ¿vieron cómo se alejó? Eso me distrae, me quita unos segundos más. Voy a tratar de hacerlo otra vez. Hay una forma que encontré de que no pase eso. Y eso me ayuda, ¿ok? Vamos a mandarlo acá porque creo que está aquí, como les había dicho. Pero para triangular bien, vamos a mandarlo acá. Nos quedan 3 minutos. Tenemos suficiente tiempo. Aquí. ¿Vieron cómo se alejó? No me gusta eso. Me distrae. Ahorita les enseño qué es lo que hago cuando busquemos otro tesoro. Lo que también podemos hacer es ver. Ahí está. Lo que quería yo enseñarles. Muchas veces cuando se está moviendo rápido la flechita, seleccionen una propiedad cercana, más adelante donde está apuntando la flechita, para que vean si ya se puso color rojo. Habíamos dicho que la primera está entre 200 a 50 metros. Cada esta sección creo que son 25 metros, algo así. Pero lo que hacía yo antes era contar 4 secciones. Entre 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que va a estar en esta área aquí. Voy a ver si una de estas FSA me cobra 20. 40. 55. Nos queda un minuto. 30. Con esa me conformo. Una de 20. Ok, vamos a mandarlo ahí. Esa flechita quiere decir que estamos entre 50 a 20 metros, ok.
que pienso que estaría... Ajá. Va a estar por acá. Ahora vamos a ver si encontramos uno de 20. 40. Si tuviera yo más tiempo, dejaría que mi explorador llegara hasta acá para encontrar el tesoro. Pero como ya se me va a acabar el tiempo, tengo que mandarlo en 15 segundos. Miren, uno de 20. Vamos a ver si nos dice... Ay, no sé por qué se quitó. En fin, ya vieron cómo está rápido. Es este, está a menos de 50 metros. Pero vamos a mandarlo aquí. A ver si lo encontramos. Ah, perfecto. Estaba ahí cerquita. Me ahorré 20 UPEX hoy ya. Me ahorré 20 UPEX. Y encontré otro de 20. Me ahorré un total de 40 UPEX. Ahora lo que quiero hacer, familia, voy a buscar otro Zen rapidito para hacer una búsqueda más. No sé si tengo... Voy a tratar de explicarles. Cuando le hago el zoom con la ruedita, cuando llegue el explorador, le voy a dar zoom como dos o tres veces más, un poquito, para que no se aleje la pantalla como lo hizo en la búsqueda pasada. A ver si puedo explicarme bien, familia. Vamos a ver, espero que sí. Aquí pagamos 100 UPEX más. Está a menos de 100 kilómetros. Vamos a mandarlo acá. El triángulo. Lo hice muy chiquito, por eso no me dio mi propiedad. Ya se desapareció. Ya se congeló mi computadora, familia. O aquí, aquí está. Ahora, voy a mandar, voy a apretar el peón que está a la esquina abajo, en la esquina, mano izquierda. Le voy a dar con... Le voy a mover la ruedita del ratón. No le voy a hacer todo el zoom. Ya he calculado y cuando llegue mi explorador a la propiedad, más o menos así se ve. Cuando aterrice, lo que hago es darle, mover la ruedita del ratón dos o tres veces más, pero poquito. Le hago así, uno, dos, tres. Cuando hago eso, siento que previene que se aleje la pantalla. Okay, vamos a hacerlo. Confirmamos. Le damos al peón, le damos con la ruedita. Llega 1, 2, 3. ¿Vieron cómo se quiso alejar? No le calculé bien, lo hice un poquito lento. Ok, vamos a darlo otra vez, vamos a buscarlo. Nos quedan 3 minutos. Espero que me esté yo explicando bien. Vamos a este primero. Aquí. Selecciono. Lo mandamos, confirmamos. Ahí está. 1, 2, 3, 4. ¿Vieron cómo nos alejó? Porque le seguí moviendo a la ruedita del ratón. Poquito, pero rápido. Siento que eso me ahorra unos un segundo cuando hago eso. Espero que me haya explicado. Me quedan 2 minutos. Ah, miren. ¿Ya vieron? Entonces aquí apenas empezó la flechita roja. Son entre 200 a 500 metros. Habíamos dicho que de esta calle a esta calle son 200 metros aproximadamente. Aquí son 200, 250, 200. De aquí a aquí son 100, porque es la mitad. Como pueden ver, una sección, dos secciones equivale a una de estas de distancia. 200, 300, 400. 400 y 100. Oh, ajá. Otra vez vamos a hacer. 200, 300, 400. Aquí termina el 500. Va a estar más o menos aquí. Por acá. O puede que esté aquí o aquí. Vamos a ver. 20. Vamos a mandarlo ahí. ¡Ah! Miren nomás. Casi es exacto, familia.
eso fue lo que me ayudó cuando empecé a ver ese documento, cuando empecé a medir las distancias con el Google. Aquí me ayudó muchísimo esto. Siempre me perdía yo, me salía la flechita, la primera flechita roja que nos salió aquí. Antes mi método era contar 4 secciones, 1, 2, 3, 4. Antes me hubiese yo venido aquí a esta sección, tal vez acá. Pero como ya aprendí que está entre 200 a 500 metros, sé que desde la calle 57 hasta esta otra calle 57, la PL, aquí está entre 400 a 500 metros. Así es que tengo que mandarlo a la mitad para ver si quede cerquita. Así fue como me ayudó este documento, pero tuve que invertir mi tiempo en venirme aquí al Google Maps y calcular eso. Háganlo, familia, inténtenlo y van a ver que esto los va a ayudar muchísimo. Como vieron, solamente me gasté un cent. Vamos a hacerlo una vez más para que vean lo que les decía, que se aleja la pantalla cuando llega, y qué es lo que hago para evitar que se aleje, porque siento que eso me quita un segundo. Buscamos uno más, a ver si nos sale un cofre de Sparks, porque es lo último que me queda por hablar. Está a más de 10 kilómetros. Esta es la primera flechita que siempre me confunde, no sé bien dónde calcularle. Aquí le hago el triángulo, lo mando, le hago el peón, se acerca, 1, 2, 3, pero no lo hice bien. Aunque okay, esta flechita, entre esta flechita de 500 a 1 kilómetro y de 1 a 3 kilómetros. Sabemos que esta sección de aquí a aquí son 200. Lo que vamos a hacer para triangular, vamos a mandarlo aquí. A ver qué nos dice. Lo mandamos. Hacemos con el peón, lo acercamos. Y miren cómo se alejó. ¿Vieron? No me gusta eso. Todavía me falta muchísimo. ¿Vieron cómo no le calculo bien? Entonces, era esta flechita, la de 3 a 10. Vamos a mandarlo acá. Lo mandamos. Vamos a acercarlo hasta que nos dé el mapa. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! No lo hice bien. Ok, ya. Está moviendo más rápido. Vamos a seleccionar esta. Entonces, está entre 500 a 1 kilómetro. Lo que hacía antes era contar 8 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego estas tienen 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero estábamos aquí, ¿verdad? Vamos a mandarla acá. Rapidito. Es lo bueno de tener propiedades por todos lados. Puedo triangular mejor. ¿Vieron cómo no se alejó? ¡Ah, miren! ¿Ya vieron? Qué bueno que me vine para acá. Ok, familia. Lo que quiere decir que ahorita, si nos fijamos acá, está entre 50 a 200 metros, ¿verdad? Está más cerca de los 200 porque habíamos dicho que aquí ya no está tan oscuro el color rojo. Habíamos dicho que 200 metros es la distancia de entre esta calle, la Belden y la Palmer. Así es que lo voy a mandar a una de estas propiedades aquí. Nos quedan 40 segundos. A ver si encontramos una de 20 UPEX. 35.
Y ya se atoró. 40. Nos quedan, ¿qué? 36. Ya, miren. Perfecto. Lo mandamos ahí. ¡Pum! Miren nada más, familia. Espero que esto les esté ayudando. Porque solamente tuve que gastar un cent ahorita para encontrar el tesoro. Teníamos 10, me quedan 9. Este video creo que será el más largo de todos. Mi último consejo, familia, antes de terminar esta serie de videos, espero que me estén acompañando aún. Si son jugadores nuevos, les recomendamos que no empiecen a buscar tesoros hasta que aprendan lo más básico, que es lo que les acabo de enseñar. No se lo decimos porque tenemos envidia, porque no queremos que compitan con nosotros, que encuentren los cofres antes que nosotros. No, se los decimos porque nosotros hemos tenido los mismos problemas. Empezamos a buscar tesoros sin entenderle a lo más básico. Perdimos UPEX, perdimos cents, perdimos tiempo, nos enojamos. Muchos jugadores se salieron del juego. Salimos decepcionados. Yo no busqué tesoros por 3-4 meses. Pero una vez que invertí tiempo para leer la guía de cebras, empecé a practicar. Ahorré mis UPEX para poder formar mi red de propiedades en Chicago. Una vez que hice todo eso, y ahora que estoy aprendiendo a calcular bien las flechitas, sé que no voy a perder UPEX. No voy a perder tantos cents. Sé que voy a tener ganancias. Una vez que ya aprenda yo a calcular mucho mejor las primeras 3 flechitas estas, sé que voy a poder competir con estos jugadores grandes. En un mes, voy a ver si realmente aprendí algo o no. Y el último video, familia, será donde les voy a platicar. Será sobre los cofres de Sparks. Esto apenas lo pusieron en finales de septiembre, octubre, algo así, que nos dejaron saber que habrá cofres que tienen Sparks. Y tal vez el último video, si en una semana o dos sale la semana de Sparks, voy a explicarles también de qué se trata. Hice un video hace como 2 semanas, pero fue un video rápido explicando lo básico, porque muchos jugadores, una vez más, estaban perdiendo mucho dinero, muchos UPEX, al buscar esos Sparks y no entendían lo difícil que es hacerlo cuando hay 80 jugadores buscando estos tesoros en Chicago. De esto será el próximo video, familia. Muchísimas gracias como siempre. Espero realmente que esta serie de videos, creo que llevamos como 8 o 9, les haya ayudado, aunque sea un poquito, a entender lo más básico. Como siempre, les pido que le dejen un like. Eso me ayuda muchísimo. No se les olvide practicar, hacer su red de propiedades, leer la guía de cebras y entenderle a las flechitas. Muchísimas gracias, familia. Que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.